Bueno, vas a comentaros un poco cómo has visto el partido. Bueno, pues muy bonito, la verdad, porque ha sido, los dos equipos han tenido ocasiones, ha sido un partido en que los dos hemos querido ganar y bueno, al final contento porque es uno de los más, de los campos más difíciles de la categoría y uno de los mejores equipos, y para nosotros ganar aquí pues es un paso adelante muy importante. La verdad es que en defensa habéis estado, bueno, en la primera parte no tan bien, pero sí en la segunda parte no habéis concedido nada, sobre todo habéis movido muy rápido el esférico. Sí, el primer tiempo hemos hecho dos errores de regalos nuestros, que han sido dos ocasiones claras de ellos, y luego el segundo tiempo hemos defendido muy bien, muy bien. Creo que ellos han sacado todos los jugadores ofensivos que tenían, pero hemos defendido relativamente bien. Yo creo que hemos hecho un gran partido, porque ya te digo, para mí el Tudelano es uno de los mejores equipos de la categoría, y el poder ganar aquí, creo que haciendo un gran partido como hemos hecho, pues para nosotros, para los chavales, es un paso adelante, ¿no? ¿No hubiera sido quizá lo más justo un empate? Puede ser. Yo creo que ellos se han empujado, han tenido también el primer tiempo sus ocasiones, pero también es cierto que nosotros hemos podido matar el partido antes con varias ocasiones de gol claras también. Yo creo que el resultado es merecido, ¿no? Está claro que venir aquí y que el Tudelano no te genere, no te apriete, es imposible. Sabíamos el partido que íbamos a tener aquí, creo que lo hemos leído bien. Hemos aprovechado el viento a favor. Yo creo que el primer tiempo el viento a favor nos ha hecho jugar en campo contrario, y eso lo hemos agradecido. Y luego hemos defendido bien cuando teníamos que defender, porque el Tudelano nos ha empujado mucho, ¿no? Pues si esto era más viento, si llega usted a venir hace 15 días, ¿no hubiera llamado de nada? Sí, lo vi, sí. Visto contra el Peñasport, que el portero sacaba de meta y le volvía otra vez al área. Sí, sabíamos, hoy no hacía tanto viento, pero hacía un poco viento, y yo creo que el primer tiempo nosotros, al coger a favor de viento, hemos aprovechado ese primer tiempo que ha hecho viento para jugar en campo contrario, ¿no? Vale. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros, mucha suerte. Gracias. Y felices Navidades y todo eso. Feliz año. Vale. Buen viaje. Venga, hasta luego. Hasta luego.